La gasolina con plomo finalmente llegó al final de su camino, indicó la Agencia Ambiental de Naciones Unidas el lunes, luego que el último país del mundo en que aún se utilizaba el combustible altamente tóxico ha suspendido su venta. Argelia dejó de vender gasolina con plomo el mes pasado, lo que llevó al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente a declarar el fin oficial de su uso en vehículos, al cual se le atribuyen una variedad amplia de problemas de salud. La aplicación exitosa de la prohibición de gasolina con plomo es un logro enorme para la salud global y nuestro medio ambiente", expresó el director ejecutivo Inger Andersen en un comunicado. La venta con tetraetilo de plomo empezó a venderse por primera vez hace casi 100 años y fue para mejorar el desempeño de los motores. Fue usado ampliamente por décadas hasta que se descubrió que podría causar enfermedades cardíacas, apoplejías y daños cerebrales. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente agregó que los estudios mostraron que la gasolina con plomo causaba deficiencias intelectuales mensurables en niños y millones de muertes prematuras.